ya pasó. Yo estoy muy seguro de este cariño. Y de este amor. Que ahora he descubierto que siento por ti. ¿Y para qué me quiere? Para dejarme vestida blanco y con los crespos hechos como la Guillén. Usted dice que está seguro. Yo también estoy segura. Pero hay cosas distintas. Yo estoy segura que el que está picado de culebra a Luis Juco le huye. Así que sálgase. Sálgase de mi vida. Porque ese amor y ese cariño que usted me ofrece viene engordado con mentiras. Mire, yo le voy a pedir un favorcito, ¿sabe? No me quiera. No me quiera. Téngame rabia. Así como yo se la tengo a usted. Contra el odio no puedo luchar. No puedo hacer nada. Y si me odias, entonces adiós. Un embustero. Es lo que venía buscando, era risa. La burla de mis sentimientos. Todo lo demás que dijo era mentira. Marco le disparara a Damián. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Entonces quiero darte las gracias. Fue un gesto muy noble. ¿Tú te acuerdas que tú estabas desvariando? ¿Tú te acuerdas que estabas medio loca? Lo recuerdo muy levemente. Como si hubiera sido un sueño. Pero no fue un sueño. Tú estabas en ese estado por culpa del curita Paredes. Yo lo fui a buscar y lo puse frente a ti. Eso lo recuerdo más claramente. Entonces no te equivoques, hermanita. Porque si yo no maté a Damián en ese momento, si yo traté de impedir de que Marco le disparara, no fue por nobleza. No lo maté, fue por ti. Porque yo sé que si se muere él, detrás te mueres tú. Así que no te equivoques, hermanita. Él está vivo, es por ti. ¿Tú me llamabas, corazón? Sí. Señorita Loaiza, yo quiero proponerle algo. Bueno, ¿qué es? Dime.
Mire. Mira lo que traje. ¿Y qué es eso? Ah, pues. ¿Tú nunca has visto una botella de aguardiente? Bueno, pero ¿para qué quieres tú una botella de aguardiente? Bueno, porque yo quiero compartirla con usted. ¿Compartirla? Bueno, sí. Sí, que nos echemos unos palitos, pues. Pero yo nunca he tomado licor, corazón. Bueno, yo tampoco soy una borracha. No se vaya a creer. Lo que pasa es que yo he escuchado que lo mejor que hay para el mal de amores es esto que está aquí. Y bueno, como usted y yo vivimos un eterno despecho, yo creo que es mi tiempo ya de que busquemos un remedio para esa enfermedad que ni usted ni yo merecemos. Venga, pues. Venga, vamos a empinar el codo. Ay. A los muertos. Déjase, pues. ¿Segura? Sí. Ay. Eso pasa. Diego. ¿Te has querido hablar conmigo? Caray, mijo, yo lo que tengo que decirle es que usted va a tener que bañarse en cariaquito morado, ¿sabes? Sí. O pedirle al arcángel que le haga una contra. Siéntese. Mire, para mí que alguien le montó un trabajo, ¿sabes? Primero, se le cae el casamiento, por razones que todo el mundo se pregunta, ¿no? Y ahora me viene uno de los peones y me cuenta que esos tomates que usted sembró no sirven para nada. Y que las matas están todas choretas y que la siembra está perdida. Bueno, sí, papá. La verdad es que no me ocupé debidamente de la siembra de tomate por estar pendiente del bendito matrimonio ese. Para después quedarse sin el chivo y sin el mecate, ¿no? Si eso no es pava, entonces que me digan, caray. Mire, muchacho, el corazón no se puede reunir con la cabeza. Se rompen los bolsillos y se caen los churupos. ¿Y sabes cuál es el problema ahora? Que yo le adelanté los reales de la cosecha. Y como, bueno, está perdida, usted queda endeudado conmigo, ¿sabes? Bueno, usted todavía me debe una parte de la herencia, ¿no? Mire, hijo, yo estoy vivo, que soy lo único que usted puede heredar. Porque lo que le tocaba por parte de su mamá, eso se lo di, según consta en un papel que usted mismo me firmó. O sea, ¿qué quiere decir? Que usted, además de que no me da mi herencia, yo le debo plata a usted. Pero es que usted no tiene vergüenza, papá. A mí me van a llamar Olivia. ¿Y esa quién es? Ay, pero es que tú no ves comiquita. Olivia era la novia de Popeye el Marino. ¿Y tú no le has visto la cara de Popeye que tiene Gustavo Colmenares? Bueno, la verdad es que tiene así como una quija burro. Sí, sí tiene. Así como ese padre Damián. Un padre Damián que una quija burro que agarró. ¡Caín! Para darle un solo pepazo a su hermano Abel. Así mismo es. Es otro palo ahí, compañera.
algo. Yo no estoy inventando nada. Yo le adelanté unos centavos a usted para que hiciera su siembra. Y ahora resulta que esa siembra no salió buena, ¿no? ¿Qué quiere usted que yo haga? Que el negocio haya salido mal no es culpa de la plata que yo le di. Y ahora yo quiero mi reales. Pero no se afane. No. Yo sé que usted ahorita anda con muchas mortificaciones. No quiero agregarle una más. Vaya. Y siembre otra vez. A lo mejor tiene mejor suerte y tiene una buena cosecha. Y entonces arreglamos lo de la deuda. Algún día va a llegar la justicia a esta casa. Y yo no pierdo las esperanzas de que llegue ese día. Y se acaben las arbitrariedades suyas. Caray. Este muchacho sí que me salió atravesado, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué quería él? Que yo dejara que la cosecha le saliera buena. Y soquete que fuera yo. Ah, entonces vamos a hacer otro brindis por el negocio que vamos a montar. ¿Cuál negocio? Bueno, la funeraria esa de hombres que tú y yo vamos a montar. Y vamos a poner un letrero así, bien grandote, que diga: se aceptan solo cadáveres. Nada de cadáveras. Y es más, ¿sabes qué? Le varon un joropo zapateado ahí encima de las tumbas de enterrar. ¡Al Abelardo! ¡Ay, ay, ay! ¿Al Abelardo? Sí, sí, a ese mismo. ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Y a requete! ¡A ese también! ¡Ah! ¡Que yo sabía que usted era de mirar el alma! ¿Dónde se fue? ¡Véngase para acá! Usted era mi amiga del alma. Usted era... ¿Sabe? Usted va a ser presidenta. Sí. Y yo voy a ser ministra. Ajá. Ministra. Y vamos a sacar a todos los hombres para afuera. Para afuera. Que no quede ni uno, pues, ni para remedio. Exacto. Que se lo papeen todos los tiburones de la mar. Viste tu pasado. Sí, mamá. Yo sentía que corazón me interesaba. Y yo lo achacaba a que, como soy su padrino, me preocupaba por ella. Pero ¿cómo he podido ser tan imbécil? Y no darme cuenta que la amaba. Que la amaba como nunca antes había amado a una mujer en mi vida. Y ahora es demasiado tarde para enmendar mi error. Porque el corazón me rechaza, vieja. Y yo soy el único culpable. Mamá, cuando yo le dije que me quería casar con ella, que estaba enamorado, ¿tú sabes qué me contestó? Que si era un descarado. Que si me estaba burlando de ella. Que si estaba jugando con sus sentimientos como lo hice con María Angélica. ¿Y qué puedo hacer yo, vieja? ¿Olvidarla? Tendrían que arrancarme el corazón. Porque mi vida sería un tormento. Y sentiría que día tras día estuviera muriendo. El corazón tiene razón en llamarme bobo. Porque soy el bobo más grande de este mundo. Porque la estoy perdiendo, vieja.
Por mi culpa estoy perdiendo a Corazón. Y con ella la gana de vivir. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendré que llorar. Dijiste que no me quisiste. Pero, ay, ayúdame, que yo no me sé bien. Ah, estoy muy triste. Y tendrás así que llorar, llorar y llorar. Llorar y llorar. Un arriero en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Rodar y rodar! ¿Rodar? ¿Y esto qué significa, Loisa? ¡Adiós, carajo! ¡Estas dos tan racaístas! ¡Con dinero! ¡Con dinero! ¡Eloisa! ¿Eh? Una señorita decente borracha. También me dijo un arriero que hay que llegar primero y no hay que saber llegar. Pero hay que saber llegar. ¡Con dinero! ¡Borracha! ¡Deja que Abraham se entere! ¡Ay, muchacha! ¡Epa! ¡Un momentico! Si ya estoy enterado. Y digo, tío, no estoy. No, señor. Si todo lo contrario, lo que estoy gozando un puñero, mire cómo quedó esa. ¡Bambito lindo! ¡Ay, no, Dios mío, por Dios! ¡Bambito, no! ¡Tú no te vas a morir! No, claro que no. ¿Quién ha dicho? No, vale, todo lo otro. Se van a morir, pero ¿todo? Tú no. Sí, tú. Yo no. Estoy de acuerdo, compañera. Ajá. Estoy de acuerdo. Ajá. Aún ahora lo salvamos, por lo menos para que nos siga comprando caña. ¡Ay, sí. No! No me diga. ¿Y me pueden decir ustedes qué es lo que están celebrando para yo tomarme mi michecito también? Mire cómo está esta. Abraham Paredes. ¿Ah? ¿Tú vas a permitir esta indecencia en tu casa? Eloisa es una niña que tiene apenas 15 años. ¿Sí? Ella sería incapaz de haberse tomado un trago de alcohol. La culpable es esta. ¿Esta? Sí, la pueblerina arrastrada esta. Cállese la boca. Cállese la boca, que no me fastidie más. Si ellas no están haciendo nada malo, ¿no? Están aquí dentro de la casa, delante de mis propios ojos. ¿Eh? No se están escondiendo. Mire, vaya a buscar a Hilda para que las ayude, vaya. Pues esta muchacha tiene que vaciar ese estómago, sinceramente. Tranquila, hija, tranquila. Ay, Corazón, ¿quién tiene que llegar primero? Tranquila. Mire, la reina, agarre ahí que nos llevamos a esta muchacha. Para... Ay, a vos te liga, oiga. ¡Piazo de fea tienen estas dos! ¡Corazón! Anastasio. Ya, oye, yo quisiera ver el ratón de mañana. Se la va a comer viva esta muchacha. Noel. Diga, patrón. Tómate un palito conmigo. Bueno, patrón, si es su gusto. Bueno, me puedo tomar una frita. Eso sí. Una sola, porque mañana tengo que madrugar. No te preocupes, con un traguito no te va a caer nada más. Gisela. Dígame, señora Lobo. Tráele una frita aquí a Noel. Ah, cómo no, ya vi. Ah, por cierto. Ajá, dígame. ¿Por qué no me ponen una ranchera? Esa que dice, tú y la nube, ando volando bajo, qué sé yo. Y si no la tiene, me ponen una llanera. Ay, señor Aarón, pero usted va a seguir con eso, pues. Usted como que quiere ponerme la clientela y tú a despechar, igualito que usted. Ay, aquí está. Primera cosa, ¿no es? ¿Por qué será que las mujeres son tan protectoras? Bueno, patrón, será porque uno la consiente mucho. Y después se alzan. Mire, yo le voy a decir una cosa, patroncito. Mujer no es gente. Y muchacho chiquito, come si sobra. Tienes razón. No la consiente. Le dice te quiero. Te quiere casar conmigo. Y ya continúan con la altanería. Dame tu amor. Mire, patrón. Con las mujeres no hay que hacer mala vida. Cuando nace un hombre, le toca 7 mujeres. Y es
eso incluyendo una muda. ¿Una muda? Sí. Fíjate cómo son las cosas. La que yo quiero habla hasta por los codos. Para saber que de tu pasado. No se burlan, Arán. Que yo de verdad sentí como si fuera dejado las tripas ahí mismo. Como si Mandinga se me fuera metido y se me fuera salido después. Lo que eres tú, a Mandinga siempre lo llevas por dentro. Percucia, sucia, depravada, enseñándole malos vicios a una niña inocente como es Eloísa. Pero, Benny, ¿qué es lo que pasa, Agripina? En primer lugar, está terminantemente prohibido hablarle así a Corazón. Por las razones que ya yo le he explicado a ustedes, ¿no? Y en segundo lugar, ellas no han hecho nada, cuidado, se me cae, sino una simple travesura. Eso. Que, por cierto, nunca está de más conocer las verdades del vino, ¿sabes? Más tarde o más temprano uno termina por conocerlas. Vino. ¿Vas a decir que lo que tienes vino encima? ¿Sí? Sí. Ese cafecito, sí. Huele a pura caña. ¡Y de la más barata! Mira, yo te aconsejo que te calmes, Agripina. Ay, tía Agripina, quédese tranquila. ¿O es que usted nunca ha echado su café? Tómese el café, hombre. Tú cállate. Toma. ¿Sabes lo que pasa, Anastasio? Que ya tomas encapillada. ¿Tú crees que yo no te he sentido el golpecito de brandy cuando te metes de noche en mi cuarto, ¿eh? ¡Suéltame! Hilda. Diga, don Abraham. Mire, vaya y me acomoda la cama para que estas dos criaturas duerman la mona, ¿sí? Sí, ya me duermo. Me le arreglas un cuartico bien chévere a Corazón. ¿Qué dices, Abraham? ¡No! ¡Esta mujer no se queda en esta casa! No, se queda porque esta es mi casa. Y yo lo dispongo. En esta casa no hay habitaciones disponibles, Abraham. ¿Ah, sí? No me digas que no hay habitaciones disponibles. En esta casa hay muchas habitaciones disponibles porque lo digo yo, caray. Así, vámonos, Anastasio. Ayúdeme ahí a llevarlas para el cuarto esa muchacha con esa pea. Véngase para acá. Véngase para acá. Véngase, véngase, véngase. Abraham, en esta casa no hay habitaciones disponibles para que esa mujer se quede. Ay, cállese. Ya te dije que sí hay. Sobran habitaciones en esta casa. Oh, abuela, papá. Pero claro, si ustedes agarraron una, esa que llaman la voladora. Mira, papá, meta Corazón en mi cuarto, que yo quiero que ella pase la raja conmigo, ¿verdad, manita? Vamos, vamos. Hilda, vaya como dale una cama a Corazón en el cuarto de Eloísa. Sí. Ahora mismo, patrón. Ay, Dios, cara. Gracias. Ay, padrinita, qué bueno que... ¡Oh! Huele a pura aguardiente. No, nada de eso, Tinita. Solamente me tomé unos traguitos. Mire, mi madrinita no está. ¿Y dónde está? Ah, no sé. No la veo desde anoche. ¿Anoche no durmió aquí? No, y no sé dónde la pasó. ¿Que tu madrina no pasó la noche aquí? Pues es una irresponsable. Porque ella no debió dejarte sola a ti. ¿Y usted está celoso? Sí, Tinita. Claro que estoy celoso. Porque yo quiero mucho a tu madrina. Pues ahora la que está celoso soy yo. Pues no, señor. No, señor. Que yo también te quiero mucho a ti. Yo le voy a ayudar con mi madrinita. ¿Sí? ¿Me vas a ayudar? Sí. Sí, porque yo le veo... Es que a mi madrinita...
lástima su cara. Pues, ¿y qué tengo? Guay, ¿usted no se ha visto un espejo? Que andas todo esmorecido de amor por mi madriñita. Y por mí, claro. Tienes razón, Carricita. Tú sabes que nunca pensé que aquella muchacha que una vez me mordió el brazo me trastornara la vida de esa manera. Porque ahora siento que sin corazón no soy nada. Ni nadie. Toma un poquito de café para ese se pasa este ratón que tengo. Pero no comprendes, corazón. Yo estoy enamorado de ti. Mentiroso. Ya que te mentiroso, pues. Yo te quiero, corazón. Y estoy hablando en serio cuando te digo que estoy enamorado de ti. Y que me quiero casar contigo. ¿Mentiroso? Pero lo que quiere es burlarse de mí, como siempre lo ha hecho. Viste tu pasado. ¿Tú te acuerdas que yo una vez te dije que iba a ser tu papá? Y hasta me pediste la bendición. Sí, recuerdo. Bueno. ¿Cuándo firmamos, pues? ¿Firmamos? ¿Firmamos qué? Guau, un papel así bien grande que diga que yo soy su hija. No se la vaya a olvidar. Tinita, puedes estar por segura que a mí eso no se me va a olvidar nunca. Pero ahora quiero que me prometas una cosa. Eche pa' afuera, pues. Prométeme que me vas a ayudar con tu madrina. Tengo que ganar puntos, pues. Necesito que me perdone. Claro, clarito, que lo voy a ayudar. Y estoy segura que mi madrinita la va a perdonar. Y así ustedes dos van a ser mi papá y mi mamá.